tal, mis amigos? ¿Cómo están? Como pudieron ver, aquí nuevamente en una aventura más aquí en el río. Otra vez me encuentro en el río Patasco, aquí en Maryland. Como pueden ver, qué chulada de río, men. Por ahí hay muchas personas que están bañando. Honestamente, es un buen lugar para venir con la familia. Así que esta vez me encuentro nuevamente aquí. Como siempre, traigo mi cañita. Como pudieron ver el señuelito de aquel día, voy a empezar a tirarlo. Voy a hacerles otro video más aquí. Como les dije, ya les había prometido. Así que voy a intentar atrapar algunos peces, si es que salen. Ahora estoy en otra área diferente a la que estuve aquel día. Ahora estoy, por decirlo así, más abajo del área donde yo estuve en el video pasado. Así que sin más, mis amigos, voy a empezar a tirar, a hacer unos lances y esperemos que salga algo. Wow, el agua sí está bien cristalina aquí. Ya empecé a ver unos pececitos, pero están bien, bien pequeñitos. Wow, pero lo que sí se puede ver aquí es que está bien bonito para venir a pasar con la familia. Miren, por allá arriba están, hay una persona que está pescando también. Voy a hacer otro lance por aquí. Ahí está, ahí está el primero. Uy, 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 ahí está el primero. Miren, ¿qué les dije? Es una mojarrita. Ahí está. Sí, entonces sí, sí se puede pescar, si hay peces. Uy, 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 esta viene robada, mire. Estoy tirando para las orillas y ahí fue donde la encontré. No la quiero lastimar porque la voy a... Mire, ahí estaba, en la orilla. Voy a seguir tirando aquí a la orilla porque estoy viendo que en esta orilla anda. En lugar de aquí se ve que puede tener algo. Vamos a ver. Bueno, por lo pronto ya tuve la primera captura. Me moví del lugar, mis amigos. Voy a tirar aquí estos lugarcitos, a ver si tienen algún pescadito que quiera morder. Ahí creo que picó uno. Oh, sí, aquí está, miren. ¿Qué les dije? Ahorita se los muestro aquí. Son extremadamente chiquititas, pero sí pican. Qué bonitos colores tiene esta mojarrita. Ahí está. Yo les dije que por ahí había una mojarrita. Voy a seguir tirando por aquí. Si hay una, hay más. Qué bonitos colores de estos animalitos. Bien calidad. A otro, ¿eh? Bien bonito. Solo aquí en la corriente que están atacando. Amigos, les comento que voy a cambiar de señuelito. Voy a usar este. Es un crankbait. Entonces lo voy a empezar a tirar. Ahí está más o menos. Este más o menos como para las... Sí, puede picar alguna mojarra. O más probablemente pique un bass también. Así que voy a empezar a tirarlo a ver cómo trabaja. Vamos a ver si con él puedo tener alguna captura. Estuve tirando la cucharilla, pero como que costaba mucho que le tiraran. Entonces voy a tirar este señuelito, a ver qué pasa. Algún vaso, alguna mojarrita también. Por ahí lo atacaron. Pues, oh, mira, ahí lo trae. Sí, le tiran a las mojarras también.
por ahí está la captura, pero este sí se lo trago bien. Ok, no la voy a lastimar mucho. Mira, aquí está. El cambio me está dando resultado también. Voy a seguir tirando por aquí. Ahí está, mira, ¿qué les dije? Ahí está. Solo cayó y lo agarró, mira. Está efectivo este cranberry para la... ¡Sí! Ajá, tostadita. Sí. ¿No se la lleva? No, yo no me la llevo. Aquí está otra, mira. Vea, cuidado, que hay una tortuga de la que muerde. Dígale, porque no hay tortuga de aquí. Dígale, mira, por aquí viene otra, mis amigos. Sí, aquí viene. Mira, otra mojarrita. Mira, colores muy bonitos. ¿Sí? Y se va. Le estoy tirando aquí bastante a la orilla para que, para tratar de darle acción al señuelito y que la traiga bastante. Miren, mis amigos, no estaba grabando cuando atacó este pececito, pero aquí se los dejo, miren. Qué bonitos colores. Miren. Ajá. Allá en la corriente están. ¿La va a querer? Estos se comen también. Mire, pregúntale al señor si la quiere. Señor, ¿la quiere? ¿La quiere? Ahí se la voy a llevar. Mire, qué bonita mojarrita. Se la voy a llevar a este señor que anda pescando. Dice que le gustan bien tostaditas, dice. Ok, aquí se la voy a dejar en la piedra. No, aquí va a quedar. Miren, amigos, acabo de atrapar este pescadito con este señuelito. La verdad que no sé cómo se llaman estos, pero está bien bonito, ¿eh? Así que lo vamos a liberar. Entonces, miren, aquí se va. Ahí se va. Bueno, mis amigos, ya estoy por finalizar el video. Bueno, básicamente ya lo estoy finalizando. Así que como pudieron ver, salieron algunas capturas. Ahí hice el cambio de señuelo. Y la verdad que dio resultado también el señuelito es el cambait. Entonces, estoy aprendiendo un poco a usar los señuelos, así que ahí vamos, poco a poco. Así que gracias por estar en el canal siempre pendiente. Les agradecería si lo comparten, si regalan un like y si se suscriben. Así que nos vemos a la próxima.